Hola y bienvenido. Si no me conocéis, soy estadounidense, pero vivo en España. Este es mi canal de YouTube donde comparto mis experiencias viviendo en España, aprendiendo español, choques culturales que tengo con el país y ahora no solo cómo es vivir en España, pero también cómo es vivir en la Unión Europea. A mí me encanta vivir en España, que también significa que vivo en la Unión Europea. Obviamente, los derechos que tengo ahora como residente de la Unión Europea tienen mucho más en común de lo que imaginaba con mis derechos como ciudadana estadounidense. Pero el alcance tangible de mis derechos en la Unión Europea es lo que hace me cueste entender por qué los Estados Unidos es como es con toda su diversidad y recursos. Pero lo de que los Estados Unidos es una burbuja no solo refiere a Estados Unidos como su conjunto, hablando a nivel federal, sino también cómo es vivir en cada estado. Cada estado es muy distinto, hablando a su nivel social, político y económico. Y ya estoy segura que todos vosotros ya sabéis un poco sobre este tema. Y aunque todos los estados tenemos mucho en común, nos diferenciamos más por la diversidad en nuestra población y por lo que pensamos sobre el futuro de los Estados Unidos. Bastante parecida a la Unión Europea, pero no tenemos exactamente ciertos de años de historias de guerras entre nosotros. Obviamente, comparar Nueva York con Kansas City no es lo mismo. No se puede hacer eso. Así que, viniendo desde un país actualmente polarizado políticamente debido a su relación con el racismo institucional y las tendencias de búsqueda de poder global, es refrescante vivir en un lugar que tiene un sistema de democracia que se basa en valores de sentido común. No digo que la Unión Europea sea perfecta, porque no lo es, pero disfruto viendo cómo personas de tantos orígenes culturales han sido capaces de unirse y formar un consenso basado en el deseo de crear una vida mejor para los residentes de sus estados miembros. Ha sido un largo camino de superar las tendencias de la búsqueda de poder global aquí en Europa, y algunos países no lo han superado. Si pensamos en el sistema bipartidista de Estados Unidos, estaría mejor con una democracia parlamentaria. Y si quieres, podemos ponernos de acuerdo entre los estados sobre qué derechos humanos son válidos o no. Así que, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo como gobierno federal sobre lo que tiene sentido para el país en su conjunto? Exacto, en eso estamos. Por eso, los lobbies hacen grandes donaciones a las campañas políticas para influir en sus opiniones, porque el dinero es más importante que nuestros derechos. Ok, estoy adelantando un poco. Básicamente, es casi como los europeos se sentarán y tuvieran una larga conversación sobre valores comunes, hacia dónde ven sus países en el futuro, el bienestar de sus ciudadanos y la preservación de la cultura de cada estado miembro. Como estadounidense que vive en España, puedo dar fe de que existe una enorme diferencia en la forma que las sociedades de Europa Occidental apoyan a sus sociedades, actuando como un gobierno colectivo para evitar que la historia se repita. O por lo menos eso es que todos queremos, ¿no? Para mí, esto se remonta al desarrollo de la Unión Europea. Es una idea tan simple y compleja a la vez, con tantas normas que a mí, que soy un estadounidense muy normal, me ha resultado difícil entenderla. He tardado años en entender qué es, cómo funciona y el valor que aporta a sus estados miembros. Es decir, la creación de la Unión Europea se produjo lentamente con el tiempo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No ocurrió en unos pocos años, ha sido un concepto en evolución. Recuerdo haber seguido el Brexit como un estudio de investigación durante el grado. Un profesor me encargó estudiar a los preparadores de Brexit. Me metí en full
en el tema, infiltrándome en grupos de Facebook, manteniéndome al día de cada debate político y, por supuesto, no solo de la primera votación, sino la segunda. Fue fascinante. Siempre pensé que podría ser como Texas dejando a los Estados Unidos. Si ya tienen su propia moneda y luego querían los mismos derechos que antes, cuando eran un parte de los Estados Unidos. Un dato curioso es que después de Obama ganó la presidencia en 2012, aparecieron en el estado pegatinas con su CIDE. Me recuerda de una región en España. El Brexit me hizo reflexionar sobre lo que significa ser un participante activo en una democracia, lo que significa trabajar juntos al nivel más alto. Algo que vi hace poco fue que el puerto de Santander recibió más que 50 millones de euros para adaptarse al Brexit. Aquí hay algunos ejemplos de dónde va el dinero. Adecuación de la terminal de ferries. Actuaciones para evitar la intrusión en buques con el destino al Reino Unido. Medidas de control aduanero de pasajeros con origen del Reino Unido. Y medidas de compensación de capacidad. Y todo esto para mí es una locura, porque sencillamente se podría haber evitado. Es como si el mundo buscara siempre la división, no la unidad. Quiero decir, mira el sketch de Draculamat de José Mota en el torno al acuerdo de la amnistía con Cataluña. Se supone es una broma porque la gente busca constantemente el poder y aumento del ego en lugar de reflexionar y comprometerse, que es exactamente el objetivo de la Unión Europea, ¿no? Obviamente, es mucho más fácil hablarlo que hacerlo. Pero quiero decir que a pesar de estos anticonocimientos a la Unión Europea, estoy impresionada de cómo muchas personas y líderes de tantos países y orígenes culturales han podido reunirse y definir valores compartidos que dan forma a los objetivos de la Unión. Sobre todo, después de miles de años de guerras en el continente, era necesario unirse. Al fin y al cabo, somos más fuertes unidos que divididos. Eso es lo que se supone los estados de los Estados Unidos. El público liberal de hoy en día no cree en la Constitución como antes, y el hecho de las leyes estatales sean tanto o más importantes en la mayoría de los casos que las federales, hace que sea más difícil para el gobierno general mantener realmente la autoridad mientras los estados avanzan sin el consenso general como en la Unión Europea. Así, mientras algunos estados avanzan en una elección democrática progresista, otros se mantienen más constitucionales. Por eso, si vives o viajas por los Estados Unidos, es importante que investigues tus derechos dentro de cada estado, no solo a un nivel federal, porque a veces hay diferencias muy marcadas. Pondré un ejemplo de los efectos de un consenso normativo general. Un ejemplo reciente de esto en la cultura popular es como los estados miembros de la Unión Europea están abordando la legalización de cannabis recreativo. A nivel de los estados miembros, los gobiernos han actuado y o quieren seguir actuando, pero se han visto desviados de la legalización total debido a la unión, que supongo que está relacionado con el ejercicio de la competencia. El ejercicio de las competencias de la Unión Europea está sujeto a dos principios fundamentales contenidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Este dice proporcionalidad. El contenido y alcance de la acción de la Unión Europea no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Y voy a decirlo, bueno, medio mal, pero subsidiariedad. Dentro del ámbito de sus competencias no exclusivas, la Unión Europea puede actuar
siempre que sea posible, si el objetivo de la acción prevista no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse a mejor a nivel de la Unión Europea. Según esta lógica, la Unión Europea sigue teniendo una postura reguladora dentro de la política internacional sobre drogas, la cultivación, la distribución y el consumo. Pero muchos de los Estados miembros han actuado a pesar de la ilegalidad a nivel de la Unión Europea, lo que me hace pensar en el gobierno federal de los Estados Unidos y en cómo no ha sido capaz de frenar la legalización estatal. Por lo que sabemos, en España el consumo de marihuana recreativa es semi-legal. Puedes cultivar una pequeña cantidad en casa y consumirla personalmente, y puedes hacerte socio en una asociación canábico donde cultivan una cantidad concreta de marihuana para sus socios cada mes, en teoría. Ahora, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la regulación de cannabis para uso medicinal y recreativo. Alemania ha retrasado la votación sobre la legalización debido a disputas sobre los detalles de la nueva ley. Luxemburgo ha dejado totalmente al lado esta votación para la legalización total, manteniendo una situación similar de España, donde el autocultivo es legal con limitaciones. Así que en este concreto del sector, intento pensar en cómo gestionará la Unión Europea las posturas duras sin un alcance normativo total. ¿Cómo puede llegar a un consenso sobre temas difíciles en los que los estados tienen posturas claras? También reconozco que este ejemplo es muy ligero en comparación con los temas que han sugerido en relación a la seguridad nacional de países de Europa del Este durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿hasta dónde pueden llevarnos los valores subyacentes de la Unión Europea como Estados miembros? Creo que hay mucho a aprender en Estados Unidos del sistema de la Unión Europea y viceversa, que la Unión Europea puede aprender de los Estados Unidos, especialmente en temas como cesaciones, drogas y inmigración. Supongo en general que la cuestión es que se supone que nuestros líderes deben de ser grandes ejemplos de cómo actuamos como sociedad y cómo actúan nuestros líderes nos reflejan. Eso es lo que es una democracia representativa. Nosotros, los ciudadanos, elegimos a nuestros representantes que deben reflejar y representar nuestros ideales y deseos. Creo que, como estadounidense quien se migró a la Unión Europea, la base de los valores y derechos otorgados a los residentes de Estados miembros es un concepto realmente importante del que los estadounidenses deberían aprender. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, pero en serio, solo somos un momento en tiempo de esta versión de la Unión Europea y, bueno, de sociedad en total. Todo cambiaría y se desarrollará con el tiempo. Pero nosotros podemos participar en su transformación. Así que muchas gracias por ver este video. Ha sido muy divertido en pensar sobre la Unión Europea de esta manera. Y esto es solo una pequeña parte de mis pensamientos personales al respecto. Es un tema enorme que no puedo abarcar en solo un video. Me encanta llamarme residente de la Unión Europea y realmente es genial formar un parte de la Unión de 27 países diferentes con culturas distintas. Gracias por nuevo de ver este video y acompañarme en esta jornada. Hasta la próxima. Adiós.